Educación del país. Por eso hemos mudado las clases de las aulas a las pantallas de TV Perú. Ahora hemos pasado a una educación a distancia, utilizando diferentes recursos, utilizando la tecnología, la televisión, la radio, y la verdad que creo que esta experiencia no la van a olvidar nunca. Aprendo en casa. Es una muestra que a pesar de la adversidad, nuestro compromiso con el país continúa firme. Vamos en 3, 2, 1. Darles mensajes positivos y enseñarles cosas importantes de la vida. No sé, así lo aprendí yo, aprendí con amor y creo que eso es lo que me gusta compartir con el público. Más de 17 horas a la semana dedicados a niñas y niños de todo el Perú. Un esfuerzo diario que realizamos, brindando las herramientas necesarias para su educación. Entender que los niños son la base de la sociedad y que un niño que está cerca a su padre va a ser finalmente un adulto feliz, seguro y un gran ciudadano. Los altos niveles de sintonía alcanzados nos alientan a consolidar esta gran iniciativa del Estado peruano. Y ahora uno lo ve con una gana de aprender que realmente nos emociona enormemente y nos llena de energía para seguir trabajando intensamente. Es así como el Ministerio de Educación y TV Perú han iniciado una nueva era en la televisión, apostando por el futuro del Perú. Aprendo en casa, crece contigo. Mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento. De 1.5 metros a 2 metros como mínimo. Si haces ejercicio o manejas bicicleta, la distancia no debe ser menor a los 5 metros. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Hola chicos, hoy les traigo un tip de cómo activar y desactivar los comentarios en tu celular. Mira, pasan a la parte superior y van a ver ahí el símbolo de desactivar comentarios. Lo activan y ya está. Ahora, si quieren volver a activar sus comentarios, nuevamente se dirigen a la parte superior y ponen activar comentarios. Y eso es todo, chicos. Gracias. Hola, soy Paola Moreno. Han pasado más de 30 días y ¿han visto el gran cambio en nuestra naturaleza? Es increíble, el mar de nuestras playas están súper limpias, los animales se han apoderado de la ciudad, el cielo está libre de contaminación y las aves ahora se sienten mucho más libres. ¿Será que la Tierra necesitaba un pequeño descanso? Se podría decir que sí. Como podemos ver, estos 30 días fueron positivos para el medio ambiente. No lo olviden, ¿eh? Nos vemos. Chau, chau. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empuzara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Conocen este poema? Es de uno de los más grandes poetas del siglo XX, César Vallejo. Publicó Los Heraldos Negros, que es sin duda uno de los poemas más conocidos en la literatura peruana. Si no lo has leído todavía, te recomiendo que lo hagas. Recuerda que la literatura es el arte de las palabras. Nos vemos. Un virus no puede frenar la educación del país. Por eso hemos mudado las clases de las aulas a las pantallas de TV Perú. Ahora hemos pasado a una educación a distancia, utilizando diferentes recursos, utilizando la tecnología, la televisión, la radio, y la verdad que creo que esta experiencia no la van a olvidar nunca. Aprendo en casa. Es una muestra que a pesar de la adversidad, nuestro compromiso con el país continúa firme. Vamos en 3, 2, 1. Darles mensajes positivos y enseñarles cosas importantes de la vida. No sé, así lo aprendí yo, aprendí con amor y creo que eso es lo que me gusta compartir con el público. Más de 17 horas a la semana dedicados a niñas y niños de todo el Perú. Un esfuerzo diario que realizamos, brindando las herramientas necesarias para su educación. Entender que los niños son la base de la sociedad y que un niño que está cerca a su padre va a ser finalmente un adulto feliz, seguro y un gran ciudadano. Los altos niveles de sintonía alcanzados nos alientan a consolidar esta gran iniciativa del Estado peruano. Y ahora uno lo ve con una gana de aprender que realmente nos emociona enormemente y nos llena de energía para seguir trabajando intensamente. Es así como el Ministerio de Educación y TV Perú han iniciado una nueva era en la televisión, apostando por el futuro del Perú.
Aprendo en Casa, crece contigo. Mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento, de 1.5 a 2 metros como mínimo. Si haces ejercicio o manejas bicicleta, la distancia no debe ser menor a los 5 metros. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Hola chicos, hoy les traigo un tip de cómo activar y desactivar los comentarios en tu celular. Mira, pasan a la parte superior y van a ver ahí el símbolo de desactivar comentarios. Lo activan y ya está. Ahora, si quieren volver a activar sus comentarios, nuevamente se dirigen a la parte superior y ponen activar comentarios. Y eso es todo, chicos. Gracias. Hola, soy Paola Moreno. Han pasado más de 30 días y ¿han visto el gran cambio en nuestra naturaleza? Es increíble, el mar de nuestras playas están súper limpias, los animales se han apoderado de la ciudad, el cielo está libre de contaminación y las aves ahora se sienten mucho más libres. ¿Será que la Tierra necesitaba un pequeño descanso? Se podría decir que sí. Como podemos ver, estos 30 días fueron positivos para el medio ambiente. Hola chicas y chicos, hoy quiero mostrarles algo muy especial. El día de hoy voy a mostrarles cómo se hace Aprendo en Casa. Visitaré a todas y todos los que hacen este gran programa para que ustedes, nuestras y nuestros invitados especiales, tengan una vista de cómo es todo por dentro. Comencemos esta guía turística conmigo. Primero vamos a dar una vuelta para visitar a unas grandes amigas. Ellas son las que proponen todo lo que aprendemos a lo largo de las semanas. ¡Increíble! ¿Quieren conocerlas? ¡Vamos a verlas! Ella es Sheridan. ¡Wow! Ella coordina todo lo que aprendemos. Si algo les ha gustado sobre lo que hemos visto, pues aquí tenemos a la responsable. ¿Qué tal, Sheridan? Veo que estás trabajando muy concentrada. Y ella es Mélida. Mélida está muy atenta a los temas del currículo escolar. Ella planifica los guiones y lo que veremos programa a programa. ¡Wow! También se le ve bastante concentrada. Aquí tenemos a Carmen. Carmen también revisa todo lo que aprendemos. Así no se escapa absolutamente nada. Atrás de todos nuestros programas tenemos a grandes maestras y maestros que también los planifican. Tenemos a algunas de las profesoras y profesores que se encargan de ver todo lo que aprenderemos en los programas. Gracias a todas y todos. Como todo programa de televisión, Aprendo en Casa tiene sus guionistas. Y es que somos muy famosos, gracias a nuestros guionistas que escriben los programas. ¡Vamos a conocerlos! Aquí tenemos a María Fernanda, nuestra guionista. Ella se encarga de revisar lo propuesto por las maestras y maestros, escribir los programas y de planear nuestras aventuras. ¡Genial! Aquí tenemos a nuestro otro guionista, Gabriel. Él también se encarga de escribir nuestras aventuras, sobre todo las que tienen problemas matemáticos. ¡Wow! Aquí tenemos a las personas que revisan lo que se ha escrito. Ellos se encargan de darle un toque final. Aquí está Iván, que revisa todo lo que se ha escrito en los guiones. Y Armando, quien también le da un super ojo a todo. ¡Wow! Este es el lugar donde está la producción. ¡Genial! La producción se encarga de que todos los programas se realicen y marchen bien. ¡Miren! Aquí está Cristina. Ella es nuestra coordinadora general de producción. Aquí la vemos en reunión con el coordinador de secundaria, Mario, y con Pilar, la coordinadora del currículo nacional. Y aquí la vemos con todo el equipo. Y aquí está Ana. Ana revisa también los guiones y coordina con todas y todos para que el programa salga genial. Y
ella es Andrea. Andrea se encarga de ver quiénes participan en los programas. ¿Recuerdan a nuestras amigas y amigos que a veces aparecen en los programas? Andrea siempre los contacta y los guía. Y ahora vamos a entrar a un lugar increíble, el estudio donde se graban nuestros programas. Señora Vizcacha, Héctor, ¿qué hacen por aquí? Hemos venido al estudio porque hoy tenemos que grabar para nuestro programa. ¡Wow! ¡Así es! ¡Nos encanta venir al estudio! ¿Qué haces por aquí, niña aventurera? Pues estoy en una visita guiada con las chicas y chicos de Aprendo en Casa. Los estoy llevando a conocer cómo se hace nuestro programa. ¡Wow! ¡Hola, chicas y chicos! ¡Seguro que les va a encantar todo lo que verán hoy! ¡Así es! ¡Entremos al estudio! Aquí tenemos a todas las personas que trabajan en la grabación de nuestros programas. Tenemos al equipo de dirección, realización y producción. ¡Y miren! ¡Aquí está Paola! Paola nos ha acompañado estos meses y hemos descubierto muchas cosas con ella. El equipo y ella leen los guiones y graban los programas de Aprendo en Casa dos veces a la semana. Un trabajo hecho con mucho cariño para todas y todos. Y aquí está la vestuarista, escogiendo qué ropa debe ponerse Paola en la semana. ¡Genial! Chicas y chicos, guardemos silencio. Paola está grabando el programa. Seguro que será un programa genial. Ahora visitaremos a las personas que buscan los recursos y realizan las animaciones. Él es Sandino. Sandino busca los recursos y videos necesarios para el programa y realiza una lista para que la utilicemos. ¡Wow! Luego tenemos a diferentes personas que editan el programa. ¡Wow! ¡Mira cómo lo hacen! Ellos observan todo lo que Paola ha grabado. ¡Es un montón! Y eligen los mejores momentos para que nosotras y nosotros podamos verlo. Así, el programa sale súper divertido. Ellos también se encargan de vestirnos a la señora Vizcacha y a mí. Dan vida a nuestros espacios y los decoran. Luego dan movimiento a todas nuestras aventuras y recorridos. ¡Ahí está la señora Vizcacha! Además, colocan sonidos divertidos y emocionantes a nuestras historias. Luego, cuando ya tienen todo el programa listo, Ana, Mélida, Armando y Cristina lo revisan para asegurarse de que todo esté súper bien. Después de tener el programa revisado, este llega a las pantallas de todas y todos ustedes. ¿Saben cómo? Se recibe y se revisa todos los programas y se ve que todo esté súper bien. Luego, los envían a programación y a tráfico para que ya sean emitidos. ¡Wow! Ahí es donde se pone todo listo para colocarlos en la tele de todas y todos. Y así es como logramos que este programa llegue a todas y todos ustedes. Espero que les haya gustado mi visita guiada. ¿Les gustó? Hoy es nuestro programa final del año y acabamos felices y celebrando. ¡Nos vemos en un ratito, amigas y amigos! ¡Chao! ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Mi nombre es Paola Moreno y es hora de un super programa de Aprendo en Casa para todas las chicas y chicos de tercero y cuarto grado de primaria. Si tienen por ahí algún familiar que pueda ver el programa con ustedes, que venga rapidito a ver la tele. También, esperen, he dicho esto muchas veces, ¿no? A ver, realmente lo he dicho desde el 7 de abril del 2020. Ha pasado mucho tiempo. ¿Se acuerdan cómo nos conocimos? Vamos a recordarlo. Hola, soy Paola Moreno. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, la iniciativa del Ministerio de Educación con la que las niñas, niños y adolescentes continuarán aprendiendo desde casa. Hoy compartiremos 30 minutos llenos de entretenimiento y aprendizaje sobre el área de comunicación. Para entender lo que nos dicen y hacernos entender, es importante saber comprender los mensajes. Por eso, las y los invito a aprender juntos y en familia. ¡Wow! ¿Ese era yo?
Sí que ha pasado mucho tiempo. Hemos compartido grandes momentos juntos. Yo los acompañé gran parte del año hasta que vinieron unos amigos y amigas a ayudarme. Les cuento que todos ellos han decidido organizar una gala de premios porque hoy es nuestro último programa del año. ¡Qué emoción! ¿Quieren ver quiénes ganarán? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Vamos a verlos! En vivo, desde Lima, Perú, esta es la gran gala de premios de Aprendo en Casa. Y aquí están su presentadora y su presentador favoritos, Vera la Aventurera y Viajerito. ¡Wow! ¡Gracias, gracias! Hola y bienvenidas y bienvenidos a los premios de Aprendo en Casa. ¿Cómo estás, Viajerito? ¿Estás emocionado? Este es nuestro último programa. ¡Wow! ¡Sí, claro! ¡Estoy muy emocionado! Tranquilo, viajerito. Esta es una celebración. Hoy tenemos bastantes premios. La primera bizcacha de oro de la noche es para la categoría Mejor Dúo. ¿Qué? ¿Cuándo hubo algún dúo? Viajerito, ¿no te diste cuenta? Hubo varios dúos de amigas y amigos que nos acompañaron a lo largo de los programas. Los nominados son Jack y Luke, los alces de Alaska. También están nominados Héctor y Tito. ¡Lo veo, Héctor! ¡Lo estoy viendo! ¡Hoy ganamos! Y Edmundo y Viajerito. ¿Qué? ¿Estamos nominados? ¿Escuchaste, Edmundo? Solo están nominados. Y la bizcacha de oro a mejor dúo va para Héctor y Tito. Este es el primer premio para Héctor y Tito desde que ganaron el Premio Nobel de Economía Matemática del 2018. ¡Wow! ¡Esto es tan... ¡Wow! ¡Locazo! Creo que... ¡Wow! ¡Me lo merezco! ¡Gracias, niña aventurera! ¡Vamos a llegar muy lejos! Quiero agradecer a mamá Cactus, a papá Cactus, los culpables de crear al dúo de Cactus más cool de la historia de la televisión peruana. ¡Felicitaciones, Héctor y Tito! Hemos pasado grandes aventuras, ¿no? Pero para tener una gran aventura, necesitas siempre un gran villano. ¡No! ¡Vera! ¡Eso no! ¡Por favor! Tranquilo, viajerito. Todos estos villanos ya son buenos ahora. ¿Cómo lo sabes? Eso es lo que me dijeron. Así que nuestra siguiente categoría es el mejor villano de Aprendo en Casa. Los nominados son... Cecilio, la rana gigante del Titicaca. La señora araña. Justiniano Vizcacha. ¿Qué hago aquí? Yo soy del año 1821. Y el monstruo de los malos hábitos. Es la primera vez que lo vemos de cuerpo entero. Y en smoking. ¡No dejes que me coman! Nadie lo hará, viajerito. Veamos quién es el ganador. Y la vizcacha de oro va para... ¡El monstruo de los malos hábitos! Primera victoria para el monstruo de los malos hábitos, cuyo plato preferido es el ají de alcachofas. ¡Gané, gané! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo este auditorio está lleno de perdedores! ¡Nadie es mejor que yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Silencio! Perdone, señora Vizcacha. No voy a seguir escuchando lo que dices. Ahora yo tomaré las decisiones de esta premiación. ¡Vaya a su asiento! ¡Gracias por protegerme, señora Vizcacha! ¡Usted es como mi madre! ¡Ay, cállate, niño! Sigamos. El siguiente premio es para mejor acompañante. ¿Y cómo olvidar al primer nominado? Directo desde la Isla de los Monos es mi amigo Johan el Mono Choro. La siguiente vino desde Huaraz para salvar a Viajerito del mal de altura. Ella es Teodora la Cóndor. ¿Estoy nominada? También desde la selva viene Juana Estebania. Este premio lo entregarán cuatro grandes invitados de honor. Marie Curie, Pedro Ruiz Gallo, Araceli Quispe y Pedro Paulet. Y la bizcacha de oro va para... Juana Estebania. ¡Wow! Esto ha sido realmente inesperado. Muchas gracias a todas y todos.
Recuerden proteger a los búfeos colorados o también llamados delfines rosados del Amazonas. Y mírenme, miren mis colores, soy rosada. Ahora sí, gracias y chao. Bueno, el siguiente premio es para la mejor vizcacha. ¿Qué? ¿Cómo que premio a la mejor vizcacha? Supongo que seré yo, ¿verdad? Los nominados son Justiniano Vizcacha. Yo estaba en 1821 y ahora estoy acá. No entiendo. Roberta Vizcacha. Y por último, la señora Vizcacha. Gracias, muchas gracias. Ahora solo lo haré oficial. La ganadora es mi amiga... ¿Viajerito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que Viajerito? ¡Qué! ¡Siempre supe que era una vizcacha! ¡Somos iguales, señora vizcacha! ¿Niño? ¿Cambiaste los sobres? Tal vez. Pero lo importante es que ya soy una vizcacha. ¡Pertenezco a la nación de las vizcachas! Señora Vizcacha, tranquila. Usted es la ganadora. ¡La amamos, señora Vizcacha! ¡Déjenme en paz! Vengan todas y todos al escenario para despedirnos. Bueno, chicas y chicos, nos despedimos de ustedes por este año. Ya nos veremos pronto. Felicitaciones a todas y todos por su gran trabajo. Y me ha encantado conocerlas y conocerlos. Espero que a ustedes también les haya gustado conocerme. Pueden escribirme o dejarme algún mensaje cuando quieran. Aquí siempre los leemos. Espero que se hayan divertido hoy. ¡Nos vemos pronto! Y a bailar, porque esta es una celebración. ¡Chao, chicas y chicos! Cuídense mucho y sigan aprendiendo. TV Perú. No bajemos la guardia. Un virus no puede frenar la educación del país. Por eso hemos mudado las clases de las aulas a las pantallas de TV Perú. Ahora hemos pasado una educación a distancia, utilizando diferentes recursos, utilizando la tecnología, la televisión, la radio. Y la verdad que creo que esta experiencia no la van a olvidar nunca. Aprendo en Casa es una muestra que a pesar de la adversidad, nuestro compromiso con el país continúa firme. Vamos en 3, 2, 1. Darles mensajes positivos y enseñarles cosas importantes de la vida. No sé, así lo aprendí yo, aprendí con amor y creo que eso es lo que me gusta compartir con el público. Más de 17 horas a la semana dedicados a niñas y niños de todo el Perú. Un esfuerzo diario que realizamos, brindando las herramientas necesarias para su educación. Entender que los niños son la base de la sociedad y que un niño que está cerca a su padre va a ser finalmente un adulto feliz, seguro y un gran ciudadano. Los altos niveles de sintonía alcanzados nos alientan a consolidar esta gran iniciativa del Estado peruano. Y ahora uno lo ve con una gana de aprender que realmente nos emociona enormemente y nos llena de energía para seguir trabajando intensamente. Es así como el Ministerio de Educación y TV Perú han iniciado una nueva era en la televisión, apostando en casa, primaria. ¡Wow! Me he dado cuenta que realmente hemos pasado muchísimas aventuras junto a nuestros amigos y amigas de Aprendo en Casa. Hemos viajado junto a Viajerito, Vera, Edmundo, la señora Vizcacha y muchos más. Estoy segura que vamos a tener noticias de ellas y ellos muy pronto. A mí me ha encantado compartir con ustedes todas estas semanas en Aprendo en Casa. ¿Y ustedes? ¿Qué tal a pasar? Yo sé que estos meses han sido un poco complicados y cada uno en familia ha tenido que colaborar para seguir adelante. Las familias fueron muy importantes para seguir estudiando desde nuestras casas. ¿Qué seríamos sin ellas? Esperen un ratito, creo que me están llamando. ¿Sí? ¿Aló? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Que quieren contar cómo vivieron Aprendo en Casa en familia? ¡Genial! ¡Claro que sí! Chicas y chicos, tenemos algunas familias que nos quieren contar cómo pasaron sus meses con Aprendo en Casa. ¿Quieren conocerlas? ¡Vamos con ellas! Ahora en Aprendo en Casa he aprendido bastante, ¿no? Con mis hijos, a tener bastante
paciencia, a organizarme y a valorar a la profesora, ¿no? De tal manera que mi hijo tiene muchas tareas, yo le ayudo a hacer las tareas con mi otro hijo, ahí hacemos grupos para poder organizarnos bonito, ¿no? Aprendo en casa, he aprendido a ser una persona más organizada, tener más paciencia con mis hermanos para apoyarles y hacer sus trabajos, ya que dado a la pandemia hemos tenido que aprender esta nueva dinámica de trabajar por vía virtuales nuestras tareas. Yo aprendí en familia que debo estar calmado y no tengo que estar frustrado. Me frustro cuando yo no puedo hacer las cosas bien. Cuando eso pasa, las cosas salen mal. Y gracias a mis padres y hermanos, estoy mejorando eso. Lo que aprendí en Aprende en Casa es ser organizado, estar con mis familiares, como en la educación física, podemos divertirnos, jugar. Yo he adaptado mi espacio para mi hijo, ¿no? Cerca de la ventana para que ellos puedan desenvolverse y hacer las tareas que la profesora les manda a ellos. Y mayormente pues para ellos, ¿no? Porque estando en una mesa acá no se podía, teníamos que haber separado, ¿no? Porque que nadie le moleste, pues, ¿no? Sus trabajos de ellos para ir con ellos y se desenvuelven bastante, ¿no? Y sobresalgan con sus tareas, ¿no? Esta nueva forma de aprender ha sido abierto las mentes de todos los niños de todo el mundo, creo, porque ya saben expresarse, tienen conocimiento de muchas cosas que te muestran en la tele, ya se ponen a plantear qué van a hacer a futuro. Y también me gusta estar con mis familias y así conversar de cómo nos ha ido en Aprende en Casa. Así nuestros padres van a poder saber si estamos bien, mal, qué nos pasó. En estas clases virtuales, primero, yo no sabía quién era mi profesora porque yo estaba en mi colegio, pero de ahí me cambié al Colegio María Reyes con todas mis hermanas. El tema de lo que es Aprende en Casa, el aprendizaje con mi hermana fue casi una responsabilidad muy grande y a la vez divertida, pues no. Mi mamá nos enseñaba acá en la casa, nos enseñaba multiplicación, matemática, todos los cursos, para que nosotros aprendamos. Yo que ya terminé la secundaria y a la vez me recuerdo cómo fue ese proceso y pues nunca he estudiado así, tenido clases virtuales, con los profesores, con los compañeros. Y por eso para mí fue algo nuevo también, pues no. Para mí fue una experiencia muy bonita porque pude ponerme, prácticamente parece que me hubiera convertido en una profesora, porque al comienzo tenía mi pizarrita. En mis tiempos libres yo les apoyaba, me decían también que participaba en sus teatros, que hacían pequeñas de grabaciones, me vestía también de animalitos. Todos nos apoyamos y aprendemos y nos divertimos. Mi papá me ayuda en ciencias y mi mamá en mate y comunicación. Pudimos adaptar nuestro hogar también porque generalmente hicimos un rincón como para que ellas se puedan sentirse cómoda y pensar que están en el colegio, ¿no? Todo eso ha sido muy gratificante para nosotros porque aparte que mis hijas han aprendido, también a nosotros nos han enseñado a valorar más al docente, ¿no? Porque siempre dejábamos toda la tarea a la profesora. Yo de verdad quiero agradecer a cada niña y niño que se despertó tempranito para ver nuestro programa. Ya saben que aquí en Aprendo en Casa somos un grupo muy grande de personas y todas y todos estábamos siempre muy entusiasmados por darles el mejor programa posible. Tanto nuestras familias como nuestras maestras y maestros nos han apoyado muchísimo y ustedes pusieron todo su esfuerzo. Miren cuánto hemos logrado. Muchísimas felicidades para ustedes. Muy bien, chicas y chicos, me ha encantado escucharlos. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Qué les parece si llamamos a nuestros amigos para despedirnos juntos? Señora Vizcacha, Vera, Viajerito, ¿están por ahí? ¡Hola a todas y todos! ¡Buenos días, señora Vizcacha! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy en Aprende en Casa! ¡Wow! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Ay, niño! ¡Por favor!
no nos avergüences. Muy bien, chicas y chicos, nos despedimos por ahora. Todas y todos han hecho un trabajo excelente aquí en Aprendo en Casa. Nos ha encantado conocerlas y conocerlos, y estoy segura que seguirán con todo ese ánimo, aprendiendo y divirtiéndose cada vez más. Antes de irnos, si pueden, pídanle a alguien en su familia para que les tome una foto con nosotros. Así que acérquense a la pantalla y tomémonos juntos una foto para recordar este gran momento. ¿Qué les parece? Muy bien, ¿ya están listos? Ahora sí, vengan al lado de todos nosotros y tomémonos una foto juntos para recordar este gran momento. ¿Ya están aquí? ¿Ya están a mi lado? Muy bien, vamos a tomarnos la foto de fin de año escolar. Entonces, en 3, en 2 y 1, digan ¡chis! ¡Genial! Muy bien, chicas y chicos. Si desean, con el permiso de sus padres, pueden compartir su foto con todas y todos con el hashtag Aprendo en Casa. ¡Ya quiero ver esas fotos! Ahora sí es momento de irnos. ¡Nos vamos! ¡Chao, chao! Aprender juntos siempre es más divertido.
casi todos los invitados en ella se dieron cuenta de algo súper importante. No estaba Bartolo. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Ah, no, no puedo saltar con los otros pies. Me duele. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Como todos los días a las 10 de la mañana, es hora de un super programa de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para todas las chicas. Soy chico, ahí va tu Lupe. Muy buenos días, chicas y chicos de todo el Perú. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que súper bien. Yo soy Patricia Barreto y les doy la bienvenida a un segundo día de esta edición especial de fin de año de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación diseñada para que podamos compartir conocimientos, ideas, reflexiones y acciones para conocernos más y mejorar nuestra convivencia en comunidad. Como saben, este programa está dirigido a nuestros queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria. Pero es un espacio también para encontrarnos con nuestros padres, con nuestras madres, tíos, tías, abuelitos, con nuestros primos. Así que llámenlos, vamos, que se unan con nosotros. Este programa también es para ellos. Porque aprender juntos ha sido importante y además es muy entretenido. Ayer recordamos los mejores momentos de la primera parte de este 2020, que ha sido muy desafiante, pero que hemos podido superar gracias al empeño que le hemos puesto. Y nada hubiera sido posible sin su compromiso, sin el trabajo en conjunto de sus profesores y profesoras, que lo han dado todo, y por supuesto también de sus familias, que los han apoyado incondicionalmente. Por eso hoy vamos a empezar por conocer cómo ha sido para las familias vivir este reto de aprender desde casa. ¿Qué les parece? Hoy, dos estudiantes que han participado en los programas nos van a presentar a sus familias y nos explicarán cómo han vivido esta experiencia tan desafiante de seguir compartiendo, descubriendo y aprendiendo desde sus hogares. ¿Y qué anécdotas familiares se fueron creando? ¡Vamos a conocerlos! Buenas chicos y chicas, mi nombre es Evelyn Diana Mercedes Albino, tengo 12 años, estudio en la institución educativa 3063 Patricia Natividad Sánchez y estoy en sexto grado. Hola niños y niñas de Aprende en Casa, yo me llamo Yair Ronaldinho Mía Céspedes, tengo 11 años y vengo del colegio 3063 Patricia Natividad Sánchez. ¿Cómo fue empezar a estudiar desde casa al inicio? Bueno, al inicio fue una gran curiosidad que tenía en averiguar cómo sería. A la vez teníamos preocupaciones y tristeza porque veíamos que no contábamos con todos los recursos para poder estudiar. Al inicio, al estudiar en casa fue algo difícil porque era otra estrategia al estudiar. Pero yo en las clases presenciales no usaba ni celular para nada. Pero cuando llegó la pandemia, mis clases y participaciones las hacía por el medio del celular. Seguí ese medio para comunicarme con mis amigos, hacer mis trabajos, etc. Ya me estoy acostumbrando a ese medio y ya llevo un buen manejo. Bueno, aquí en familia nos organizamos mucho más fácil porque nos teníamos unión en cada uno de nosotros. Empezamos estudiando con las clases virtuales por medios de televisión y por medios de radio. Más usábamos un teléfono, lo cual compartíamos con mis tres hermanos. A la vez, yo estudiaba en horas muy tempranas. Así, yo tenía que darle tiempo también a mi hermana para que pudiera estudiar y a mi hermano. Bueno, en familia, nuestra organización es de una forma muy afectuosa, ya que mis padres iban a trabajar. Yo siempre me quedaba en casa con mi hermana, quien también estudia, hace sus cosas, y luego ella en algunas cosas me ayuda, en cosas que no entiendo. Luego me pasaba el día con ella para que me ayude en mis tareas o trabajos. ¿Hay alguna anécdota que quieran compartir?
Bueno, una vez hubo un concurso que organizaba mi institución, mi colegio. Me calificaron a mí de mi aula por mi esmero, por mi dedicación, y me dieron todo su respaldo, todo su apoyo. Me dijeron, ya, vas a ganar, vas a poder. Lo grabé bien hecho, lo hice con mucho esfuerzo, dedicación, y a las finales, cuando estaba muy emocionada de enviárselo, muy tranquila, después apareció de que no se podía enviar. Era la falta de internet que tenía. Le pedí por favor al vecino, le rogué para que me pudiera prestar y a las finales me prestó y gracias a eso pude enviar mi video. Luego, después de unas horas, me llega la noticia de que había ganado. Yo no lo podía creer. Le dije, ¿cómo? Pero si envié última. Luego mi mamá me dijo de que a veces los últimos pueden llegar a ser los primeros. Bueno, una anécdota que me acuerdo en mi vida, cuando me pasó al inicio del año, estaba iniciando mi Aprende en Casa, fue que una vez me había levantado temprano, me había hecho mis cosas, alistar mi mochila, me quería ir al colegio, pero no me había acordado que no habían presenciales. Estaba tan riéndome tanto que en ese momento quería recordar a mis amigos. Seguir con el desarrollo, seguir con mis clases, realizar varias actividades con ellos, seguir las indicaciones de mi profesor. ¡Ay, qué lindo conocer a sus familias y qué honor el poder entrar a sus experiencias en este aspecto! El logro de este fin de año escolar también es de sus papás, de sus mamás, de sus familiares que los han acompañado a lo largo de este proceso y quienes los han apoyado para conseguir los retos que íbamos asumiendo programa a programa, junto con sus profesores, evidentemente. Como hemos visto en los programas pasados, es en la familia en la que se forman nuestros primeros gustos y recuerdos, como le sucedió a Camila y su amor por la lectura. ¿Se acuerdan? Hola, soy Camila. En esta semana fui recordando varios momentos lindos que viví con mi familia, pero el que más me gusta es cuando era pequeña. Todas las noches, antes de dormir, mi papá me leía un libro de historias de la selva. Tengo muchas fotos de esos momentos que me hacen muy feliz. Gracias a que crecí disfrutando cómo mi papá me leía cuentos, leyendas e historias, ahora me gusta mucho la lectura y tengo como costumbre leer antes de dormir. Mi papá también hace lo mismo y a veces ambos comentamos sobre nuestras lecturas o me recomienda otros libros. Ah, y también es nuestra familia la que ayudó a elaborar los portafolios para que quedaran así de bonitos y sobre todo muy ordenados. Todo con el fin de que sientan más gusto por repasar y reforzar lo aprendido. ¿Qué les parece si recordamos los portafolios que hicieron algunos de ustedes? ¿Sí? Bueno, vamos a verlos. Cuando trabajamos los portafolios, vimos lo importante que es organizarlos bien. Por eso, hice una carátula muy bonita con imágenes que encontré en mi casa. Luego puse unos separadores de cartulina para distinguir más fácil los productos de cada semana. Además, decidí que todos los viernes iba a revisar mis portafolios para ir poniendo todos los trabajos que seleccionaba en esa semana. Yo he usado una pequeña caja para hacer mi portafolio. En esta caja he guardado y organizado en sobres grandes, no solo los productos finales que hemos trabajado, sino también algunos avances que hice. Por ejemplo, incluí mi texto final, la planificación y el borrador. También han estado presentes cuando hicieron sus indagaciones y experimentos. ¿Quiénes de ustedes recuerdan los apios y las zanahorias? Luego añadí al recipiente que contenía al apio 1 y al apio 2 media taza de agua, aproximadamente 125 mililitros. Pusimos con mi tía ambos recipientes en un lugar donde les cayera luz natural. Al recipiente que contenía al apio 1 le agregaba 3 cucharitas de agua de manera interdiaria, es decir, dejando un día. Y al recipiente que contenía el apio 2 le agregaba menos agua. Cada 3 días añadía una cucharita. Le coloqué a cada recipiente un cartel que decía zanahoria 1 y zanahoria 2. Las coloqué en un lugar con luz natural. Después, a la zanahoria número 1 le regué
interdiario agregándole una cucharadita de agua y a la zanahoria número 2 le agregaba una cucharadita dejando 3 días. ¡Wow! ¡Qué programas tan geniales! Aprendimos un montón, ¿no les parece? Y digo aprendimos porque yo aprendo con ustedes. ¿Se acuerdan cuando hice mi propia guirnalda? No, ni yo lo puedo creer. Pensé que se me iba a hacer como muy difícil, pero con la ayuda del profesor Cristian lo logré. Aprendimos sobre simetría y patrones y eso nos sirvió para crear nuestras propias decoraciones. Me salió una rima, ¿eh? Vamos a recordar cómo fue ese día. ¿Ven cómo podemos jugar y divertirnos cortando diferentes figuras? Sí. Y profe, si quiero que al final salga una estrella, puedo solo cortar la mitad de la estrella sobre el doblez, porque al desdoblar el papel se formará la figura completa, ¿no? ¡Exactamente! ¡Excelente idea! Y ustedes en casa también pueden anticipar y planificar qué figuras quieren que se formen considerando sus ideas. Ahora sí, creo que ya estamos listos para desdoblar totalmente el papel. ¿Lo vemos? Como ven, aparece al centro un conjunto de formas variadas. Son las que se obtienen de los cortes del borde con doblez. Efectivamente, y las figuras se duplican, como mencionaste antes. Además, como ya hemos visto, las figuras del borde sin doblez se reflejan en ambos extremos. Ahora, basta con doblar un poco el papel en la parte superior, poner ahí un pedazo de pabilo o una pita y asegurarlo, de manera que podamos colgar nuestra guirnalda y decorar un espacio de nuestra casa. ¡Maravilloso, profesor! Se me ocurre que para no demorar demasiado, se pueden hacer los recortes juntando 4 o 5 papeles cada vez. Aprendo en Casa también nos permitió conocer a gente tan increíble, de distintas profesiones, que no solo nos compartieron conocimientos, sino que también fueron una fuente de inspiración, como el artista Shipibo, Roldán Pinedo. Qué hermoso cómo presenta su infancia y vivencias en los árboles que pinta. A mí me han quedado grabadas esas imágenes. ¿Qué tal si las recordamos? ¿Qué tal? Soy Roldán Pinedo, pintor de árboles y pivo. Mi otro nombre es Rubén Reca. Me lo dio mi abuelo, que era curandero. Quiero invitarlos a ver mi video sobre árboles. Cuando hice estas pinturas, sentí mucha nostalgia de las cosas que pasé en mi comunidad durante mi niñez. Ahí, cuando iba a bañarme a la cocha o laguna, me gustaba subirme a los árboles, llegar a la rama más alta y desde arriba saltar al agua. Compitiendo con los niños de mi edad, iba a acompañar a mi abuelo a pescar, rodeado de muchos árboles. En época de creciente, aprovechaba en coger los frutos del chimbillo, comérmelos y traer un poco para mi mamá. A ella también le gustaban. Eso quedó grabado en mi memoria, hasta el día de hoy. Y hablando de personas inspiradoras, es imposible no mencionar cuando conocimos a Bruno Villegas y Luis Sandoval, dos personas que superaron retos desde muy niños y nos dejaron mensajes potentes y alentadores. Vamos a escucharlos. Sé que lastimosamente hay varias personas con tartamudez que han dejado de estudiar justo por esta dificultad. Y así como yo ahora les puedo decir a ustedes que si se puede, ustedes podrán decirles a las futuras generaciones que con pandemia y todo, sí se pudo. Las historias de Bruno y Luis fueron muy enriquecedoras y sin duda nos llenaron de motivación para seguir luchando por nuestras metas y sueños. Así que chicos, nunca se rindan. Siempre se puede. Con trabajo y perseverancia, siempre se puede. ¿No dicen que las y los peruanos somos más que nuestros problemas? Bueno, yo lo creo. Nuestra actitud frente a los retos es lo que importa. Y es por eso que nació Aprendo en Casa. Para hacer un espacio en el que descubramos miles de cosas juntos y entre ellas que sí se puede.
que con esfuerzo y dedicación sí es posible continuar con nuestra educación. Por eso hemos preparado una canción que espero que nos ayuden a cantarla. Hicimos esa canción con muchísimo cariño. Ojalá la hayan cantado con nosotros. Bueno, ahora vamos a una pausa y volvemos con más sorpresas. ¿Cómo? ¿Se imaginan cuántas personas trabajan para hacer posible este programa? Se los cuento al regreso. Eso sí, no se olviden de tomar agua y estirarse un poquito. Ya volvemos. TV Perú. No bajemos la guardia. Un virus no puede frenar la educación del país. Por eso hemos mudado las clases de las aulas a las pantallas de TV Perú. Ahora hemos pasado a una educación a distancia, utilizando diferentes recursos, utilizando la tecnología, la televisión, la radio. Y la verdad es que creo que esta experiencia no la van a olvidar nunca. Aprendo en Casa es una muestra que a pesar de la adversidad, nuestro compromiso con el país continúa firme. Vamos en 3, 2, 1... Darles mensajes positivos y enseñarles cosas importantes de la vida. No sé, así lo aprendí yo, aprendí con amor y creo que eso es lo que me gusta compartir con el público. Más de 17 horas a la semana dedicados a niñas y niños de todo el Perú. Un esfuerzo diario que realizamos, brindando las herramientas necesarias para su educación. Entender que los niños son la base de la sociedad y que un niño que está cerca a su padre va a ser finalmente un adulto feliz, seguro y un gran ciudadano. Los altos niveles de sintonía alcanzados nos alientan a consolidar esta gran iniciativa del Estado peruano. Y ahora uno lo ve con una gana de aprender que realmente nos emociona enormemente y nos llena de energía para seguir trabajando intensamente.
Es así como el Ministerio de Educación y TV Perú han iniciado una nueva era en la televisión, apostando por el futuro del Perú. Aprendo en casa, crece contigo. Mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento. De 1.5 a 2 metros como mínimo. Si haces ejercicio o manejas bicicleta, la distancia no debe ser menor a los 5 metros. Ya estamos de regreso. Y creo que es momento de que conozcan al gran equipo que está detrás de esta super iniciativa llamada Aprendo en Casa y que hace posible que este programa llegue a todos sus hogares. ¿Tienen curiosidad de saber quiénes son? Bueno, tranquilos, son muchos. Y a decir verdad, les debemos a todas y todos ellos nuestro más profundo agradecimiento. Acompáñenme para presentarse. Chicas y chicos, les presento al gran equipo de personas que trabajan en la grabación de nuestros programas. Tenemos el equipo de dirección, realización y producción. Programa supuesto siempre un nuevo tema, y detrás de ese tema hay un grupo importante de profesores y profesoras que lo planifican y propone. Con ustedes Martina y Luz, quienes lideran este gran equipo. Hola Patti, hola chicas y chicos. Hola Patti, hola chicas y chicos. ¿Qué ha significado para ustedes Aprendo en Casa? En pocas palabras, para nosotros Aprendo en Casa significa trabajo en equipo. También significó un gran reto y la esperanza de poder llevar la educación a los distintos lugares de nuestro Perú. En esos 9 meses, a pesar de las distancias, aprendimos a conectarnos y a trabajar en un super equipo de maestras y maestros para darles en cada programa una oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo para lograr sus sueños. Aquí les presento a este gran equipo. Ellos nos acompañaron en diferentes momentos de este proceso, poniendo siempre su mejor esfuerzo. Chicas y chicos, aprendimos con ustedes, porque este también fue un cambio para nosotros. Aprendimos a organizarnos en casa y a aprovechar cada momento para entregar nuestra creatividad, nuestra energía y nuestro corazón en cada programa de Aprendo en Casa. Durante estos meses hemos hecho el esfuerzo de mantenernos conectados con todos ustedes a través de los programas de televisión, para que sigan aprendiendo. Les quiero contar que aprendimos a conocerlos a partir de sus trabajos que sus profesores nos enviaban, y esto nos ayudó a ir mejorando en cada uno de los programas. Hicimos de Aprende en Casa su programa, su espacio, una respuesta a un derecho tan importante como es la educación. Ahora entran en una etapa de merecido descanso. Pero nos volveremos a encontrar en el 2021 para seguir aprendiendo juntos. Lo hicimos pensando en ustedes. Lo hicimos pensando en ustedes. Junto a ellas, estas dos grandes guionistas quienes han imaginado y dibujado cada programa. Jimena, Adriana, ¿están ahí? Hola Pati, ¿cómo estás? Trabajar en Aprendo en Casa ha significado muchísimo para mí. Haber sido parte de un gran equipo comprometido, responsable, trabajando incansablemente para que muchas chicas y chicos alrededor del Perú puedan continuar con sus estudios a pesar de la pandemia, realmente ha sido un lujo. Ha sido una experiencia inolvidable.
Hola a todas y todos, yo soy Jimena Salas, soy guionista de Aprendo en Casa. Quería contarles que escribir para el programa ha sido una de las experiencias más lindas que me ha tocado vivir. De verdad que me he divertido muchísimo, he aprendido un montón y he hecho nuevos amigos de manera virtual en estos meses, así que estoy muy contenta. Y espero que ustedes también, con todo lo que hemos aprendido, y que sigan esforzándose por continuar aprendiendo. Les mando un abrazo. Chao. Somos un gran equipo. Todas y todos con su trabajo hacen posible que Aprendo en Casa esté contribuyendo a la educación de nuestro país. Pero nos falta conocer más a alguien muy importante. Amo a quien queremos desde el día uno en que la conocimos. ¡Ay, Antarki, Mayeli! ¡Qué gusto tenerlos en el programa! A ver, cuénteme, ¿quién me faltó? Nos referimos a ti, Patty. Tú nos has acompañado en cada programa. Nos has alentado y nos has transmitido mucho cariño. ¡Gracias por eso! Gracias a ustedes. Lo he hecho con mucho cariño y porque creo firmemente que la educación nos abre grandes y hermosos caminos. ¿Qué es lo que más te gusta de conducir Aprende en Casa? Que he vuelto a refrescar un montón de conocimiento. He aprendido también sobre valentía, sobre coraje, sobre asumir una responsabilidad en una época difícil, como un estado de emergencia. Pero que me ha enseñado mucho a amar mi profesión, a amar lo que hago, y me siento muy bien y muy feliz y orgullosa de estar aquí. ¿Y tú también haces la tarea como nosotros? Pero por supuesto, porque cuando eres adulto, más responsable tienes que ser, porque todo, pero todo depende de uno mismo. Pero ahora es momento de preguntarles a ustedes, ya que estamos terminando el año y este programa, con todos los retos que hemos experimentado este año, ¿cómo quisieran que celebráramos el bicentenario de nuestro país? ¿Qué país quieren tener? Un país con autoridades que trabajen por el bienestar de su pueblo. Un país sin contaminación y sin basura. Un país con igualdad. A mí me gustaría que celebráramos compartiendo un mensaje de los diferentes niños y niñas en las diferentes lenguas de nuestro querido Perú. Me gustaría tener un país más solidario y comprometido con nuestras tradiciones e identificarnos con la historia. Vamos a luchar por tener y construir ese país que tanto sueñan y quieren, porque se lo merecen, porque nos lo merecemos todas y todos los peruanos. Y ustedes, queridos estudiantes, saben que tienen un rol protagónico, eso sí, nunca lo olviden. ¿Quieren reírse un rato con los detrás de cámaras? Vamos a verlo. Pero antes de mostrárselos, me quiero despedir con la esperanzadora seguridad de que nos volveremos a ver en algún momento y que todo lo que hemos aprendido juntas y juntos lo podrán aplicar en su día a día. No es un adiós, es un hasta pronto. Los quiero mucho y no se olviden nunca de eso. Y tampoco de lavarse muy bien las manos durante 20 segundos y desinfectar todo con mucho cuidado. Ahora sí, los dejo con nuestros mejores detrás de cámara. Chao, chao. Que estén súper bien. Ahora. ¡Ay! Me manché el polo. Oh, oh. Estoy manchando el polo porque no tiene su tapita. Gracias por todo y nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Chao! O sea, un tercio de 24 es 8. Mi amor, no sé por qué no estoy en otro lado. Harvard, brother, ¿qué onda? Nada. Perdón. Pensando en mi... Hasta la próxima. ¡Achao! Fuiste mío tantas veces. Pues, me subí el pronter. Es una muy buena estrategia, profesora. Nos puede servir de guía. Bolita, 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 bolita. ¿Se acordaron de esa actividad favorita? ¡Uy! Creo que no me va a alcanzar el tiempo para... ¡Uy! Cualquier... ¡Uy!
I gave a man for a living, but a better place for you and for me. And the world. Ya, perdón. Tito, fue contigo. Tienes memoria a corto plazo y fue contigo. ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? Sebastián, recuerda, atento. La canción de Barney, ¿cómo era? De la despedida, ¿te acuerdas? Me encantaba Barney, por si acaso. ¿Ah, no?